Hello. Teacher. Hola. Hello, teacher. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nice. It's fine. That's fine. I'm fine. Qué Yes. bueno, me alegra escuchar eso. Vamos a esperar un ratito más al otro chico porque solamente vemos dos ahorita. Oiga, David. Ay, vaya teachers, sorry. Ver. Sí, porque ya son las 3:02, ¿verdad? Y no se conecta. Yo le voy a mandar un mensaje. Oh, teacher. Me quieren conectar. Estos niños no me quieren dar la tarea, por eso que no se han conectado. Teacher, yo ya terminé la tarea, pero no sé si ya las calificó todas usted. No, mándemela. ¿Cuál tarea, teacher? Era la de decir un diálogo que aparecía en el manual, ¿se acuerda? Que dejamos en pareja. Y como Yes. trabajaban en el mismo, en el mismo lugar, me iban a mandar el audio, ¿verdad? Donde ustedes dos decían la conversación y le iban a mandar al WhatsApp. Sí, pero yo no hice eso, teacher. Ay, le queda para mañana entonces. ¿Y cómo lo va a hacer, teacher? Lo voy a hacer con mi novia que me puede ayudar, pero yo no puedo hacerlo solo. Vaya, está bien. Lo único que quiero escuchar es su pronunciación, sí. Ah, Vaya. okay. ¿Verdad que es my new parent o cuál era? No, era, pero ya te digo. Hello, guys. Bienvenidos. Good afternoon. Ya te la mando. Good Uy, afternoon, dice. Janet. Good afternoon, Ronnie. Good afternoon, teacher. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo su semana, chicos? Pues bien. Ok, qué bueno, me alegra escuchar eso. Hicimos la tarea. Niños, una pregunta. ¿Han avanzado en la plataforma? ¿Perdón? ¿Avanzaron en la plataforma, en las tareas de la Sí, plataforma, chicos? he avanzado. Bye. Okay. Sí, porque ahora es necesario. Como empezamos la semana 4, es empezar la sección 4 con las tareas. Y la semana pasada también tocaba el midterm. Entonces se lo hicieron, eran cuatro partes, aparte de las tareas que habían de la semana, chicos. Bueno, ya vamos a revisar. Entonces, si vamos a ver si tienen alguna duda o cualquier cosa, pues vamos a dejar un espacio, ¿verdad? Para ver lo de las tareas, para ver lo del midterm, a ver cómo les fue y todo eso. Si tienen alguna pregunta, perdón, no la han hecho, pues yo les puedo ayudar aquí. Vamos a dejar un espacio pequeño para eso. Y hay que empezar la semana 4. Oiga. Okay, perfect. So we are just fine. Voy a mandar un mensaje al grupo porque los demás se me han conectado, chicos. So, if you want, we can start to making a review about the last class. In this case, the last week, right? Remember that we had to make a review. We have a week, right? So, it's necessary that you remember all that we were studying in the last class, in the last week. So, for that, I would like you to check your notes and you tell me what do you remember about that class, okay? What we are discussing in the last class. Alguien que recuerde, could be a vocabulary words, could be a rule, right? Could be also a sentences in which we apply the rules that we were discussing, something like this, right? Remember that all that you can add is perfect for me, okay? That means that you have pay attention, you have take notes, and you remember that, okay? So, comments?
Guys, do you remember something? Pues vimos las partes de la casa. We were discussing about the parts of the house. Also, we were discussing the furniture's vocabulary words. Entre ellas teníamos qué? Between furnitures. Dining room. Dining rooms. Kitchen. The kitchen. That was the part of the car. The house, Le right? Living room. A living room. ¿Cómo se Bedroom. decía? Bedroom. ¿Cómo se decía subir las gradas? A ver si se acuerdan. Upstairs. Upstairs. Y bajar las gradas, decíamos. Downstairs. Downstairs. Ok, perfect. ¿Y cómo se decía patio trasero? Decía backyard, ¿y cómo decía? Se decía patio delantero, front yard. Muy bien, Janet, así es como se dice patio trasero, patio delantero, delantero, ¿verdad? ¿Cómo sabes que eso es anuncio comercial? Eso no estaba en el manual, pero es algo que les va a servir, ¿verdad? Con eso que lo pueden emplear día a día y es algo que ustedes lo van a ocupar. Ok, también estábamos hablando de qué más, chicos. Entre el mobiliario, between the furnitures, what do you remember? Table. What else? Television, muy bien. Chair. What? Perdón. Chair. Chair, muy bien. Chair. Chair. ¿Qué más? Stove. Stove. Stove es la cocina, ¿verdad? Okay. Also, we can find the oven. ¿Qué es el oven? El horno, ¿verdad? Si usted quiere cocinar, si en la cocina con horno, es oven. Okay. That's the name of that. Okay. What else? También estábamos hablando de bookshelf, estábamos hablando de night table, ¿verdad? Night table, bed. También estábamos hablando de qué? ¿Cómo se decía sillón para una persona? Decíamos, ¿ah? Se decía armchair, ¿qué? Armchair. Armchair es el sillón que es solo para una persona. Y decíamos que los otros se llamaban couch y se llamaban sofá, ¿verdad? Algunos decían sofá, algunos decían sofá. Or couch, ¿verdad? Pero que es solo para una persona es armchair, ¿ok? Armchair. También estábamos hablando de qué más. Vamos a ver, let's see. Bookcase. Bookcase, What else? Bed. Bed. Also, we have in the part of the house, we have bathroom, right? Y decíamos que, como se decía, bañarse, ¿verdad? Que tenía una regadera, se tenía una tina, ¿verdad? Take a shower. Take a shower or take a bath, right? That's the difference between that. Bueno, in brief, eso era lo que estábamos hablando más que todo, ¿verdad? Y quiero ver qué más. Bueno, eso es más que todo lo esencial. Vaya, el día de ahora, chicos, vamos a avanzar otro tema, que es lo que es los adjectives.
¿Qué recuerdan acerca de los adjetivos? Me imagino que eso se los dieron en un módulo pasado. Más o menos ahí tocadito. ¿Qué recuerdan de los adjetivos? ¿Qué son adjetivos? What are adjectives? O los adjetivos calificativos. The adjectives in English, right? ¿No? Ok, bueno, vamos a entrar, pero antes de eso voy a tomar la lista, porque acuérdense que la lista se debe tomar 15 minutos después de haber empezado la sesión. La voy a tomar la lista y luego pasamos con lo que es la clase, ¿ok? Solo déjenme checar aquí. Ojalá que los demás se puedan conectar para poder tomar en la segunda lista, que ellos pues puedan integrarse. Pero ahorita vamos a tomar la primera. Solo denme unos minutitos porque voy a abrir la lista. Vamos a ver por aquí está. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Déjenme ver, chicos. Ah, here we are. Okay, perfect. Today is Wednesday 14, right? Miércoles 14, ok, let's start. Alfredo Mejía Rivera, Briseida Irina Ramírez, Carlos Ernesto Mengíbar Mengíbar, ok, vamos a ver, Carlos Ernesto Rosales Hernández, vamos a ver, David Arnoldo Sarabia Celaya, David Eliezer Beltrán Amaya. Aquí, teacher. Thank you, David. Let's see, Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Edgardo. Okay, let me see. Eric Ernesto Figueroa Rivera. Eric, no sé, es el que habían detenido. I just kidding. Germán Armando Escobar Ramírez. Ok. Wilmar Iván Macía Jordán. Ok. Herbert Arisides Aguillón. Ok. Joana Noemí Jiménez Arevalo. Ok. José Cruz Leiva Jaimes. Vamos a ver, who else? José Edgardo Miranda Castellón. Vamos a ver. José Erlindo López Orantes. Vamos a ver, José Ernesto Choto López. Vamos a ver. José Saúl Osorio López. Present. Ok, thank you. Vamos a ver, let's see, who else? José Ricardo Álvarez Almerón. Julio Edgar Hernández Valencia. ¿Verdad, Julio? Kevin Ulises Hernández Hernández. No, ok, vamos a ver. Mirna Yesenia Córdoba de Roa. Ajá, vamos a ver. René Edgardo Vázquez Monterrosa. Roberto Carlos Alfaro Durán. Vamos a ver. Ronnie William Peraza Portillo. Present, teacher. Thank you, Ronnie. Steven Emmanuel Muñoz Campos. Steven. Steven. No, ok. Bueno, vamos a ver. Ahorita. Vamos con Janet Estefanía Iraeta Rosa. Present, teacher. Thank you so much.
Vaya, mire, chicos, bien poquitos nos hemos conectado ahora. No sé qué me les pasó a los chicos. ¿Algún problema han tenido? Porque esto es masivo. Okay. Quizás se durmieron. Se durmieron. Se les olvidó que había reunión. Ay, es que estaba esperando la del día del maestro, por eso. Ay, no. Vaya, entonces, chicos, les decía que este día vamos a ver lo que son los adjetivos calificativos. ¿Qué son los adjetivos calificativos? Son todos aquellos que califican al nombre, que describen al nombre, ¿verdad? En este caso, o al sujeto en la oración. En este caso, algunos ejemplos son los siguientes. Les voy a compartir acá la pantalla para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando. Ok, vaya. Today is June Wednesday 14, 2023, right? Adjectives. The adjectives are words that we use to describe people, animals, or things. Son palabras que nosotros utilizamos para describir personas, animales, o cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá, chicos, tenemos attractive, okay? Attractive. Y tenemos el ejemplo, ¿verdad? She's a very attractive woman. ¿Ok? Bald. What is bald? Without hair, right? I have a bald hair. ¿Ok? Yo tengo una cabeza calva. ¿Ok? Beautiful. You have beautiful eyes. Tú tienes hermosos ojos. Big. He has a big nose. Él tiene una nariz grande, ¿ok? Blonde. She has a blonde hair. Ella tiene pelo rubio. Blue eyes, ¿ok? He has a blue eyes. Él tiene ojos azules, ¿ok? Brown. She has brown eyes, ¿ok? Eyes. Pero con Z, ¿verdad? Con el final, porque si decimos eyes, así es hielo, pero eyes with the vibration between the teeth, right? Is another word, is ojos. Brother. And we have the structure for these sentences. In this case, could be a affirmative sentences, okay? Recordemos que el adjetivo siempre lo vamos a encontrar antes del nombre, o puede ser después del verbo to be. ¿Ok? ¿Y cuál es el verbo to be? El verbo to be is, are, y am, ¿verdad? Por ejemplo, I am a smart person, ¿verdad? Soy una persona inteligente. I'm a smart person, ¿verdad? Lo encontramos después del verbo to be y lo encontramos antes del nombre, que en este caso sería person. Por ejemplo, if you say, you are an excellent student, ustedes son unos excelentes estudiantes, ¿verdad? Tenemos el verbo are, el verbo to be, que es are, y después tenemos el adjetivo, y después tenemos estudiantes. Quiere decir que lo vamos a encontrar después del verbo to be y antes de un nombre. Siempre esa es la posición del adjetivo calificativo, ¿ok? Y tenemos la posición que les estaba diciendo, la estructura, perdón. Tenemos subject plus verb plus adjective plus noun. ¿Ok? Esto siempre lo van a seguir. I'm a short girl and I have brown eyes, okay? I'm a short girl and I have brown eyes. Soy una chica pequeña, de estatura baja, y tengo ojos cafés, okay? ¿Quieren que suba un poquito más? Porque veo que están tomando notitas. O así está bien. Permítame un minuto. Ok, perfecto. Ya, gracias. Ok. Bien, me avisen cuando terminen de tomar notas para así pasar a lo siguiente, chicos. Just let me know, please.
Hey, you have a racket. I have one. Tiene la raqueta, José. Yo también tengo una. Son muy, sí, muy... muchos saludos. Son muy útiles en esta época, créanme. Andan muchos zancudos. Sí, es cierto. Se han espantado por lo de la lluvia. Let me know when you finish, please. Finish. Okay, perfect. So we are going to pass your nerve. These are some examples that we can use also as an adjective, okay? I would like you to repeat with me, okay? Let's repeat it. Okay, agreeable, agreeable. Repeat after me, please, agreeable. 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 Agradable. Ambitious. Ambitious. Okay. Amusing. Amuses. So, are you a music person? ¿Son personas divertidas? Yes, right. Okay. Yes. Talkative. 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 Talkative is the one that like to speak a lot. Okay. Another way to name a talkative person is a chatty boss. Okay. Esa es una forma informal de decirle a alguien que habla mucho, que tiene ese instintivo, ¿verdad? De decir, chatting box, you are a chatting box, ¿ok? Como decir, tú eres una caja de hablar, ¿verdad? Te gusta hablar. Y decirle que es muy hablantín, ¿verdad? Por ejemplo, we have also tolerant. 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 Trustworthy. Tolerant. Trustworthy. Worthy. ¿Ok? Whitey. Wiley. Wiley. Okay. Wiley. Hardworking. 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 Okay. Hardworking is the one that likes to work a lot. Okay. So helpful. 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 Amable, servicial. Hilarious. Hilarious. Muy gracioso. Y la verdad, de verdad, una persona muy agradable, ¿verdad? Honest. 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 Competent. 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 Ok, es una persona muy competente, una persona que se adapta, que puede hacer algo. Also, we have confident. 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 Confiado, seguro, right? Also, we have courageous. Courageous. Okay, courageous es valiente, ¿verdad? Courageous. Es como decir también brave. Cuando te dicen brave, también es valiente, ¿ok? Crafty. 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 Exacto. Es astuto o pícaro, ¿verdad? En otras palabras. Also, we have a brave, that was that we were this saying before, right? Brave. 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 Calm. 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 Careful. 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 Cautious. Cautious. Charming. Charming. Charming, like el príncipe encantador, right? Charming. Charming. Encantador, adorable, etcétera, etcétera. Right? Cheerful. Cheerful. Okay. Also, cheerful is alegre, jovial, ¿verdad? Cheerful. Una persona muy agradable. Clever, okay? Clever. 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 Clever means listo, astuto, right? Curious. 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 Curioso, right? Okay, so this is the vocabulary words that we are going to use, right? Or could be helpful for you in your daily life, right? Also, we have she's cheerful woman. She's a cheerful woman. Okay, what is cheerful? Okay, es una mujer muy jovial, muy alegre. Okay. He is a serious person. Yo hice dos.
Okay, serious. Are you a serious una persona person? Seria. Exactly. He is a serious person. Es una persona seria. Seria. Muy bien. Okay, let's say number three. Vamos a ver. Janet, could you read me the number three, please? They are curious people. Okay, they are curious people. Okay. Let's see, Jose Osorio, could you read me the number four, please? I am a clever woman. Uh-huh. I am not a clever woman. I am a clever. Am I a clever woman? Okay. Am I a clever woman? Yes, I am. No, I am not. Esa es la forma que vamos a responder. Acuérdense que siempre en el simple present siempre hay forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa. Y en eso se puede utilizar también o introducir lo que son los adjetivos calificativos, como lo vemos en este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos acá. I am a clever woman. I am not a clever woman. Am I a clever woman? Yes, I am. No, I am not. ¿Ok? Eso siempre, siempre se va a hablar de un tiempo verbal o cuando va a utilizar un modal verso, cuando va a utilizar un helping verso, cuando va a utilizar adverbios de frecuencia, siempre hay algo así. Entonces, ¿preguntas hasta aquí, chicos? No. Ok, perfecto. Bye. Entonces, chicos, vamos a ir a una práctica. Les voy a mandar un link al WhatsApp y usted me va a hacer la práctica en línea, ¿ok? Solo déjenme abrir el WhatsApp porque no lo he abierto, ya se los mando. Luego de esta práctica vamos a pasar a lo que es las tareas, porque necesito que todos estén ahí, ¿verdad? Necesito que todos estén al día. Okay, yes. My other presentations. PowerPoint. Vaya, pero antes les voy a poner una presentación para todavía más vocabulario, ¿ok? ¿Les parece? Vaya, vamos a proyectar otra vez. Bueno, mira, acá tenemos adjective to describe appearance, right? Esto es como que más personal, ¿verdad? Más de lo físico, aquella era como más actitudinal, ¿verdad? Actitudes y todo eso. Ahora vamos con los adjectives to describe appearance, ¿ok? Also we have hair, right? En el caso del cabello, chicos, tenemos long hair, short hair, okay. Also, we have straight hair. ¿Quién tiene straight hair? Janet tiene straight hair, okay. Straight hair significa pelo liso, okay. Pelo liso. Pelo liso. Este short hair is the one that is used for you guys. Short hair. Okay. Y tenemos straight hair que es para las chicas. También para los chicos, pero no especificando si es largo o corto. Okay. Also we have curly hair. Do you have a curly hair? ¿Tiene pelo corto o pelo de rizado, perdón? Yes, no. Wavy hair. What is wavy hair? Es el que no es ni liso ni muy rizado, ¿verdad? Es ondulado. A wavy hair. Exactly. Also, we have blonde hair. A las chicas que son rubias, ¿verdad? Usted les dice, you have a blonde hair, okay? Or you are a blondie woman, ¿verdad? Entonces, una chica rubia, ¿verdad? Blondie. Or blonde hair. Las dos se pueden utilizar. Also, we have black hair. I have a black hair, I guess, but I'm not sure, right? Maybe, yes, maybe not, right? Okay, also we have brown hair.
Brown hair, pelo café, ¿verdad? Brown. O castaño, oscuro. Also have gray. This is used for the ones that have canitas, ¿verdad? Las que tienen canitas pueden utilizar este tipo de adjetivo. También las que se lo hacen así porque hay personas que se lo pintan como plateado. Entonces también lo puede hacer así. Okay, gray hair. Bald hair. This is the bald hair. Is the one that doesn't have any hairs in their hands, right? No tiene nada de cabello en su cabeza. Bald hair. Or bald head, ¿verdad? Cabeza calva. Also, we have, in the part of the eyes, we have, guys, big eyes, right? You have a big eyes. Also, we have a small eyes. When you have a small eyes like me, right? Small eyes. Yeah. Also, we have blue eyes. Yeah, if you have blue eyes, right? Maybe you use letter de contacto, right? Maybe. Nobody knows, right? Brown eyes, okay? Brown eyes. Ojos cafés. Gray eyes, ojos grises, ¿verdad? Algunos se los ocupan pues por medio de, la, de los lentes de contacto, pero sí, se puede. Also, when we talk about the nose, what is the nose? It's nariz. Exactly. Big nose, when you have a big nose, right? You can describe it as a big nose, right? Also, we have a small nose. So you have small like nose. This, right? Small nose. Okay. In the case of the ears, right? If you have big ears. Ears, yes, that is the list. Big ears. Okay, we have small ears. Small ears. Ears, yes. Ears. Mouth. Let's talk about the mouth, right? Mouth. Mouth. Yes, that's the mouth. Big mouth, right? You have big mouth. Also, let me see. We have a small mouth, right? A small mouth. Face. In the case of the face, right? Cara. Yes. We have round face. Where your face is like a round. Redondo. Yes. Cara redonda. Exactly. And also we have oval face. Oval face. A square face. Square face. Es como cara cuadrada, así como que son así como alargados, es como, como cuadraditos de acá. Square face. Yeah. Also, we have the hate. What is the hate? Okay. The hate is la altura. Tall. Vamos a hablar de hate. Hate es la altura, okay? Altura. Tall. Alto, okay? Tall. 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 Also, we have short. Bajito. Short. Pequeño. Okay. Average hate. Yes. Es como la altura media, ¿verdad? O promedio. Ni alto overhead. Ni pequeño, ¿verdad? Es un, la media de las dos cosas. ¿Ok? Altura promedio. Body. Let's talk about our body, guys. Okay, this is a part where you are a little bit chubby, right? You can use chubby también. Chubby. Es como rellenito, ¿verdad? Fat is more, it's like a face, right? Pero yo soy chubby, rellenito, ¿verdad? No gordito, no flaquito, rellenito, ¿ok? Chubby, pueden utilizar chubby, ¿ok? Se escribe chubby, ¿ok? Slim, right? The slim is the one that has in four hair on his body, right? Slim.
45. Thin, thin is when you are like this, right? Pechito, delgadito, así. Thin. Also thin. Have skinny, thin. Right? Skinny is flacucho. Skinny. Como flacucho, ¿verdad? Skinny. Solo la muy piel. Okay. General appearance. Okay, let's talk about general appearance. We have beautiful, but someone is so beautiful or pretty. Beautiful. Remember that this adjective is just for woman, no man. Okay. Pretty also. Pretty. Bonita. Pretty. Bonita, pretty. And also we have for you guys, handsome. Ese es solo para chicos. Okay? Handsome. 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 Handsome es guapo, apuesto. Cute. Ah, you're so cute. Cute. Muy tierno, ¿verdad? Lindo, bonito, etc. Cute. Cute. Funny, okay? Funny. Funny, chistoso. Funny. Alegres. And also, we have ugly, okay? Ugly. 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 And finish, guys. We finish with the subject. Bye. Esto es un poco del vocabulario que ustedes pueden utilizar cuando hablemos de la physical appearance o cuando queramos describir la apariencia de alguien o de nosotros mismos, ¿verdad? Vale, ahora sí, ahora vamos a lo que les estaba diciendo. Ahora vamos a lo que es la práctica. Les voy a mandar el link al WhatsApp. Van a darle clic ahí, van a entrar, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Luego, cuando la terminen, le dan terminado, les va a salir su nota, me le dan capturar pantalla y me la mandan con su nombre al WhatsApp, siempre. ¿Ok? Para tomárselas como práctica. Please, I'm going to stop to share this and I'm going to send you the link. ¿Ok? Be right. Okay, let me see. Okay. Permítame que no se vio. Okay, let's see. Okay, go ahead. Entremos, chicos. Vale, ahorita voy a compartir qué es lo que vamos a hacer. ¿O qué es lo que vamos a ver en ese link? Vale, acá está, miren. Okay, let's apply what we have learned in the vocabulary words, okay? Miren, aquí están algunos de los que estuvimos hablando, ¿verdad? Y hay algo otros que no, que son adicionales, pero son identificables. ¿Verdad? Dice... What do you look like? What kind of person are you? ¿Cómo luces? ¿Qué clase de persona eres tú, verdad? ¿O cómo eres? Completa la oración con las palabras a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente voy a arrastrar, miren, en el lugar que corresponde, ¿verdad? Y usted lo va a ubicar en los espacios en blanco, ¿ok? You are going to move that to the spaces in blank, ¿ok? Is clear? Yes, teacher. Okay, perfect. Go ahead. Vale, los que se han ido anexando, les voy a tomar lo que es la asistencia. Pongámosle mute al micrófono, chicos, porque se escucha mucha interferencia, ¿ok? Ok, Joana, ya le puse su asistencia a Joana.
Usted, una pregunta, no me deja poner las cosas, no sé si yo soy. No se queda. No se queda. Ok, pues usted tiene que ponerlo pegadito aquí para que se le pegue, porque si no, se va de regreso. Eso me ha pasado. Mire, ese es un ejemplo, ¿verdad? No es que sea este. Ahí, ve. Tiene que hacerlo lo más pegadito a la palabra para que se le vaya quedando. Porque si no, si lo pone aquí, se le va de regreso. Ajá. Entonces, sí, 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 tiene que ser pegadito. Ajá, eso pasa. Bye, bye. That's happened. Ok, gracias, gracias. Ok, perfect. Go ahead. ¿Cómo dice que la tenemos que poner? Porque no se pega. No se ve. Desde aquí, mira, Janet. Sí, pegadito, pegadito a la palabra que está acá. Vea, la última palabrita que tiene, y al empezar la línea tienes que hacerlo pegadito para que se te quede. ¿Ok? Gracias. Ok. En eso se te van a utilizar. Y por eso yo no pongo fecha, no me disculpa. La verdad es que entonces, ¿quién era Dios Norma? ¿Quién era la licencia? Mira, le digo yo que no me disculpa. Finish, guys. ¿Cómo les va?
No, ya casi, ya casi. Ah, ok. Perfecto. Ay, te falta todo, teacher. Vaya, vaya, está bien, no hay problema. Ok, vaya, vamos a explicar. Cuando usted ya termine el ejercicio, solamente me le va a dar acá donde dice en el botoncito terminado. Después me le va a salir esto, miren. Y luego le van a dar comprobar a mis respuestas. No me le vayan a dar aquí porque esto no es así. Solo me le da aquí comprobar a mi respuesta. Aquí me va a salir mala nota porque yo no lo he llenado, ok. Le va a salir su cuáles están buenas y cuáles están malas y su nota global, ¿ok? Entonces usted me le va a tomar captura a eso, luego me va a enviar la captura al grupo de WhatsApp y me va a poner su nombre completito, ¿ok? Me aparece 0 de 10. Entonces le vamos a dar refresh para hacerlo después con ustedes. Ok, Janet. Mire, Janet, 10 of 10. Congratulations. Muy bien, Janet. Excelente. Vamos, chicos. Ustedes pueden. You can do it.
Okay, let's see, Ronnie. Okay, 10 of 10. Also, congrats. Also, Jose, 8 of 10. Also, it's a good grade. Excellent. Congrats. Vamos a ver, let's see. ¿Qué más, chicos? Who else? ¿Qué más? ¿Qué más está David? Okay, I'm going to give you more minutes. Okay, vaya, vamos a chequear, niños. Can you help me? What is the number one, please? Volunteers? Voluntarios, que me digan cuál es la número uno. Curly. Okay, curly. One of my friends has straight hairs and another has a wavy hair. But I have a curly hair. Muy bien. Excelente. Vamos con la número dos. Janet, could you tell me the number two, please? Janet, number two, please. Listen. Okay, my brother is in. My brother is in. Listen. Okay, is in lazy. Muy bien, lazy. He studies at the college and also has a job, okay? Number three, David. David. My classmate is very funny. He loves to help jobs. Okay, my classmate is very, very funny. He loves to tell jokes in class. Number four, Jose. I am not short. Mm-hmm. I am tall. Okay, and I'm sure I'm tall. I am tall. Okay. Yeah, me pasaba. That's happened, right? Number five, please, volunteers. Ronnie, number five. Number five is pink. Okay, read the sentence, please. I lost 10 kilograms. Now I am thin. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, number six. Number six, could you have me number six, please? My cousin likes to give other people's present. He is a genius. Okay, muy bien. My cousin likes to give other people presents, right? My cousin. He is generous. Okay, excellent. Generous. Number seven.
She has long blonde hair. He has what? Long blonde hair. Muy bien, excelente. Long hair. Number eight. Ronnie, do you have number eight? Yes, Bear. Bear is Barba, okay? Bear. Barba. Grandpa is gray. Grandpa has a long gray beard. Okay, has a long gray beard. Okay. My little sister doesn't like to meet new people. She is very shy. She's very shy, okay? Shy, shy, timid, right? Yeah. And what is the next one? It's clever, right? Let's see, read this. Wow, he knows so much. He's so clever, okay? Clever. What is clever? Yes, clever? Clever. Por aquí, yes, se me corrió. He's so clever. Okay, perfect. Put it here. Is it mejor? Hábil, creo que era. Clever. Listo. Hábil, listo. Pero como íbamos a utilizar lo que son los adjetivos que tenemos acá, chicos. Clever. So it's clever. I don't know what happened, but this no quiere quedarse. Pero eso, entonces le teníamos que dar aquí, ¿verdad? En terminado, chicos. Y luego, pues, teníamos que decir, elegir, comprobar mis respuestas y le da su nota, ¿verdad? En este caso yo me saqué 9 porque el clever no se quiso quedar. Vaya, si usted no puede tomarle captura así con la computadora, usted lo que puede hacer es tomarle captura solo a la nota y a la parte de acá con su cell phone y mandarme. El punto es que usted haga la práctica. Ok, perfecto. Vaya, ahora quiero pasar a lo que es el manual. ¿Cómo van con las tareas, chicos? Ya hicieron más o menos. ¿Por cuál van? Para poder ayudarles. Vamos a hacer la parte de las tareas que no hace falta y vamos a trabajar el meter. Si usted no ha trabajado, podemos trabajar esa parte, ¿ok? Pero quiero que me sean sinceros. ¿Ya trabajaron el meter? ¿Lo finalizaron, chicos? El meter. El meter. Yo quedé con la duda que era eso. I don't know. El meter. El meter. Vaya, vamos a ver. Sí, porque algunos me estaban preguntando la vez pasada qué era eso. Vaya, abran la plataforma. Les voy a compartir ahorita para que ustedes vean cómo vamos a encontrar lo que es la parte del meter. Meter. O el examen medio. Vaya, esta semana tenemos que abarcar la parte 4, pero para encontrar lo que es el meter y todo lo demás, vamos a irnos acá. Miren, acá hay un menú, ¿verdad? Ah. Miren, brócoli is good for you. Ya me estoy acordando. Vaya, lo vamos a ir a donde dice curso. Le vamos a dar clic donde dice curso y ahí vamos a poder encontrar las secciones que nosotros estamos trabajando, cada una de ellas. Si usted ha salido bajito en una sección, usted puede regresar a la sección 1, puede regresar a la sección 2, puede regresar a la sección 3 y trabajarla, corregir los mistakes que hayas tenido o los errores que hayamos tenido y subirle la nota, ¿verdad? Digamos, si ahorita tiene un 76 puntos, usted puede subir a 100, pero usted puede regresar. Mientras el curso no haya terminado, usted puede regresar. ¿Ok? Vale, digamos, el meter está en la sección 3. Aquí le dan clic y les va a desplegar. Estas son las tareas que hemos estado haciendo, pero en la parte de acá está el meter. Usted le va a dar clic acá y el meter tiene 4 partes, ¿ok? Las cuales usted va a trabajar, que son estas. No sé si ustedes ya trabajaron esto. Yes.
Every, yes, yes, everybody. Yes. Ok, perfecto. Yes. Me gusta, me gusta. Vaya. Entonces ya está lo que es el midterm. El midterm son cuatro partes. Si usted ya terminó la primera parte, le da siempre enviar la primera parte, pero si, no, si usted no le da enviar, no le va a tomar las respuestas y no le va a tomar el avance, ¿ok? Usted le va a dar enviar a cada parte. Cuando usted finalice cada una, después le va a dar siguiente hasta terminar las cuatro partes, ¿ok? Para que pueda verse reflejada la nota. Si no le da enviar a cada una de las partes, no se la va a tomar como calificada o como hecha, ¿verdad? Siempre le va a parecer que le falta esa parte. Oiga, vaya, entonces la mayoría ya trabajó entonces esa parte. ¿Y la sección 3 ya la trabajamos? Yes. Yes. También, yes. Ok, vaya, entonces vámonos a la sección 4, ok. Vamos a irnos de regreso para acá. Y vamos a trabajar lo que es la sección 4 porque necesito que todos estén a la... al mismo nivel. La sección 5 la vamos a trabajar lo que es la otra semana. El día 22 nos vamos a reunir, no se olviden, también mañana hay este clases, ¿ok? Entonces le vamos a dar acá y le vamos a la sección 4. Vaya, siempre vamos a ver el video. World Power Food. Ok, let's talk about food. Ábranlo, please. I'm going to share this, the sound, right? And you are going to listen this video. Okay, after the video, we are going to continue with the homework. Okay, vamos a ver, let's see. Okay, perfect. Go ahead. Let's pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat. Cream. Butter. Candy, oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar. I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all this stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. For example, my sister
likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. In this case, for this video, they are talking about likes and dislikes, but something that you already know. For example, I like apples, I like pizza, I like to eat candies, chocolate, but doesn't like broccoli or maybe eggplants. What is eggplants? Eggplants son las berenjenas, okay? Eggplants. Entonces, usted va a escribir con el verbo like, que significa gustar o no gustar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta? Acuérdense que para formar el negativo, ¿verdad? Siempre se le agrega el do not. O en este caso, la forma contractada que es el don't. For example, if I say, I like to eat hamburgers, but I don't like to eat broccoli, maybe, right? Me gusta comer hamburguesas, pero no me gusta comer brócoli. Este caso es en primera persona. Pero ¿qué tal si estamos hablando en segunda persona? Por ejemplo, ¿qué le gusta a José Osorio? I like pizza. I like pizza. And what you dislike? Berenjenas, ¿cómo dijo que era? Eggplant. Eggplant. Es como que usted diga eggplant. Huevos planta, ¿verdad? Así se escribe. Eggplant. Eggplant. Ok. Eggplant. Vaya. Ahora muy bien. Eso es lo que le gusta y no le gusta a Joseph. Pero ¿qué pasa si yo le pregunto, David, ¿qué le gusta a José Osorio? ¿Qué le gusta y qué no le gusta? No sé cómo dice la tercera persona. He likes with egg. He likes pizza. He likes a pizza. Or he likes a hamburger, creo que dije. Pizza, right? ¿Y qué no le gusta, David? He likes not a latte. Latte. Bye. Acuérdense que van a decir doesn't like. Cuando son terceras personas es doesn't like eggplants, ¿ok? Eggplants son berenjenas, ¿ok? Do you like eggplants? Do you like eggplants? I don't. Okay, I don't like. Okay, like. Perfect. Good. Ahora, Ronnie, ¿qué no le gusta a David? He doesn't like eggplant. Eggplant, muy bien. Ahora, ¿qué le gusta a Ronnie? ¿Qué le gusta, perdón, David? What do you like and dislike? He likes... No me acuerdo qué dijo que le gusta. No dije nada. No ha dicho. Bueno, David, diga, ¿qué le gusta y qué no le gusta? I like egg. Okay, you like eggs or fried eggs, ¿verdad? Huevos fritos. Yes, yes. Okay, fried eggs. I like fruits, mango, manzanas, apples, mangoes, apples. That's it. Solo eso. That's it. Okay, perfect. Bye. Ahora sí, Ronnie. What David likes? David likes apples, mangoes, fruits. Okay, perfect. And what doesn't like?
David doesn't like. Eggplants. Muy bien, ahora dígame lo que le gusta hacer, lo que no le gusta. What do you like and dislike? I like to eat meat. Okay, I like to eat meat. ¿Y qué no le gusta, Ronnie? I don't like garlic. Okay, I don't like garlic. Okay, perfect. Vamos. Janet, are you ready? Bye, Janet. Escucha lo que dijo Ronnie. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? What does he likes and what doesn't likes? Like. Yes. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Ronnie like meat. He likes to eat meat. He likes meat. He doesn't garlic. Okay. He doesn't like garlic. Okay, perfect. Vaya, Janet. Ahora dígame qué es lo que le gusta a usted y qué no le gusta. Todo me gusta. I like everything, dear Janet. I like everything. Okay, so listen, guys. Después le va a tocar a usted decir que le gusta a Janet. I like chicken. I like to eat chicken. Mire cómo se dice melón. Eso no me gusta. Melon is the same. Solo le va a cambiar el acento. Melon. No. I don't melon. I don't like melon. I don't like melon. Okay, perfect. Vaya. Ahora, dígame qué le gusta, qué no le gusta a Janet, Eric. Y qué le gusta a Janet. She likes and chicken. Chicken, muy bien. She likes to eat chicken. Don't like melon. Okay, she doesn't like to eat melon. Okay, perfect. Vaya, ahora dígame lo que le gusta y lo que no le gusta a usted. She likes pizza. Okay. I like to eat pizza. Dance like como dice pacaya. I don't know pacaya. You can say the same, right? I don't like pacaya. Okay, es un nombre propio, entonces puede ser que tenga traducción, puede ser que no tenga traducción y lo puede decir lo mismo. Cuando es nombre propio lo puedo hacer así. Okay, I don't like pacaya. I don't like pacaya. Okay, perfect. Bye. Ahora, Joanna, are you there? Bye. Alguien que me diga qué es lo que no le gusta y le gusta a Eric, please. He likes to eat pizza. Okay. He doesn't like to eat pacaya. Pacaya, okay, perfect, good. So I'm going to repeat mine, okay? I like to eat tacos, right? But I don't like to eat garlic also. I don't like garlic, guys. I share that taste with you, Ronnie, okay? No me gustan los ajos. Soy como murciélago, like a bat, right? I don't like that, okay? So we share that taste. Nosotros compartimos ese gusto. No me gusta el ajo. Pero sí me gustan los tacos, sí. Vaya, chicos, entonces vamos a... Unos camarones al ajillo. The shrimps are good, right? Pretty good. Muy bien, riquísimo. Delicious, right? Delicious shrimps. ¿Cómo se dice camarones? Shrimps. Con P al final. Shrimps. Ok, perfect. So, let's continue. Vamos a hacer la primera parte de la tarea de la sesión 4. Entremos otra vez, chicos. Vamos. Por aquí estamos. Vamos a pasar a lo siguiente. Déjenme por aquí.
Ok, vamos a ver por aquí. Por aquí, por aquí. Dice, complete the conversation with some and any. Ah, by the way, ese es otro video. Come on. Había otro video, ajá. Vaya, hablemos de los contables y no contables. Ok, entonces ahorita les voy a presentar otra cosa. Ya ahorita. Vamos a hablar acerca de los nombres contables y no contables. ¿Qué son nombres no contables y contables, chicos? A ver quién se recuerda. Son cosas de comer, según lo que vi en el video, que se pueden contar y otras que no. Exactly. They are things or food that can count and the others that doesn't count. Ya les voy a mostrar lo que es la imagen para que ustedes puedan clasificar la comida que se puede contar, los nombres contables y los no contables. Ahorita se les cuento. Estamos acá, miren. ¿Todos pueden ver esto? Sí, ven. Acá yes. Tenemos una imagen donde nos describen, nos clasifican los countable and uncountable nouns. ¿Cuáles son los countable nouns? Los countable nouns son aquellos nombres que sí podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquellos que no son contables, in this case, uncountable nouns, are the ones that we cannot count. Y aquí los ha clasificado en partes, hablando de la comida, talking about food. Tenemos, en los contables, tenemos burgers or hamburgers, sandwiches, hot dogs, cherries, apples, grapes, oranges, olives, watermelons. ¿Qué son watermelons? Sandía. Also, we have carrots, tomatoes, peas, salads, vegetables, pancakes, sausages. Sausages son las salchichas, right? Sausages. And we have eggs, potatoes, cookies, fries, and candies, right? And here in uncountable, we have bread, fruit, juice, meat, rice, cereal, milk, coffee, and tea, right? Pero, teacher, ¿por qué no son contables? Si el arroz, ¿verdad? Hay muchos granitos, se puede contar. No. El arroz pertenece a los incontables porque no puede estar contando tanto granito, ¿verdad? Son muchos. Es como los frijoles o es como el azúcar. No puede estar contando granito por granito. No, no terminas, ¿verdad? Entonces, por eso pertenece a los incontables nouns. Así como también los nombres de la leche. Teacher, pero la leche, una leche, dos leches, no, ¿verdad? La leche en general no puede estar contando y diciendo una leche, dos leches, tres leches, porque entonces es algo que leche en general, entonces por eso es un contador. Usted puede contar las botellas de leche, una botella de leche, dos botellas de leche, tres botellas de leche, pero la palabra leche en general o nombre leche en general no se puede contar, ¿ok? Es como que usted diga un pastel, ¿verdad? Dos pasteles, tres pasteles, cuatro pasteles. Pero a veces lo que se puede contar en general, ¿verdad? A veces pertenece al countable y al uncountable, ¿verdad? Porque puede decir una pieza de pastel. O dame un poco del pastel, ¿verdad? No dame todo, porque no le pueden dar todo el pastel entero, ¿verdad? Entonces, por ende, es un countable nouns. Y pertenece a los countables también. Hay algunos que pertenecen a los dos. Pero son casos, son excepciones. Al igual que tenemos la mantequilla, que en this case es bottle, cheese, flour. Flour es la harina. Entonces la harina no se puede contar. Se pueden contar los sacos de harina o las tazas de harina. Pero la harina en general no. Por eso pertenece a los incontables. Así como también la sal, la jalea, los mariscos, el agua, la miel, el chocolate, pero siempre contando en general. Se pueden contar las barras de chocolate, pero no el nombre chocolate en general. También la sopa. Tenemos una sopa, dos sopas, no, un plato de sopa, dos platos de sopa, tres platos de sopa, sí se puede contar. Más la sopa, el nombre sopa en general, no se puede contar. Okay, is clear? Yes, yes. Clear? Okay, perfect. Yes. Vale, ahora vamos con los any y some. Cuando nosotros hablamos de some and any, esto les hablaron anteriormente del some and any.
No me acuerdo. No, no, no me acuerdo, bueno, la verdad. Creo bueno, que no. Ahorita vamos a ver entonces. Déjenme buscar a por aquí, ¿dónde está? Y ya se los proyecto. Sí, mi amor, que estaba rico. Sí, estaba más o menos. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? There is... Okay, vamos a ver si por aquí está. Oh, okay. Much, 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 much. Permítame que no lo encuentro. ¿Qué pasa? Oh, no. Pero sé que tengo un montón de cosas por allí, no les he puesto el distintivo, a veces están en el mismo. Acá está. Hoy. Vale, les voy a compartir esta parte de acá, chicos. Que es hablar acerca de los quantifiers. Los quantifiers son aquellos que me dicen que existe una cantidad, pero no me dicen exactamente cuánto es la cantidad. Y entre ellos tenemos a little, a few, tenemos much, tenemos many, y tenemos some and any. Ahorita lo vamos a enfocar solamente en el some and any, porque si les doy lo demás, los voy a confundir. ¿Ok? Vale. ¿Cuándo vamos a utilizar some and any? Vamos a utilizar con affirmative sentences que sean con nombres contables y no contables. ¿Y some qué significa, teacher? Alguno o algo, algunos o algo de alguna cosa. Ahora, si lo vamos a ocupar con un countable nouns, con nombres que no se pueden contar, significa algo. Cuando lo vamos a ocupar con countable nouns, significa algunos. ¿Ok? Algunos. Porque este se puede utilizar con, tanto con nombres contables y nombres no contables. Y también tenemos any. Any, ¿cuándo lo vamos a ocupar? Any lo vamos a ocupar cuando nosotros hagamos preguntas y lo vamos a ocupar también con oraciones negativas y con nombres contables y nombres no contables. ¿Y qué significa este any teacher? Ah, ninguno o alguno. ¿Ok? Ninguno o alguno. Depende si es negativo o si es este, una pregunta, ¿vale? En positivo. ¿Ok? Bye. Vamos a ver. Tenemos acá un ejemplo. Por ejemplo, there's some cheese. Hay algo de queso. ¿Por qué algo significa son? Este, porque este de acá es un nombre no contable. El queso no lo puede decir. Un queso, dos quesos, tres quesos. No, ¿verdad? El queso entero. Entonces, por eso significa haya algo de queso. O un poco de queso. Pero, ¿qué tal si yo empiezo a ocupar el any? El any me está diciendo que yo lo ocupo con cosas negativas y también contables y no contables. En este caso vamos a hablar de las no contables. There aren't any cheese. No hay nada de queso o ningún queso. ¿Ok? No hay ningún queso. No hay ninguno de los quesos. ¿Ok? There aren't any cheese. Cheese. ¿Alguien les habló acerca del there is y el there are, chicos? El there is y el there are se ocupa para describir algo que existe o no existe. En este caso es esta palabrita que ven acá, miren. There is y there are. Es there is, es para hay un singular. There are es para hay unos. Ok, por ejemplo, there are some apples in the fridge. Hay algunas manzanas en el refrigerador. ¿Ok? There are some apples in the fridge.
Pero ¿qué pasa si yo digo hay una manzana en el refrigerador? Yo digo there is an apple in the fridge. ¿Ok? Vaya, ahora vamos a hacer el ejercicio. Pero acá está como que ahí están todos los que tenía que hacer. Y, bueno, vamos a hacer la tarea entonces. Ahí lo vamos a explicar. Porque aquí están los cuatro que les mencioné anteriormente y no les he explicado eso. Y se me va a confundir con tanta cosa. Vaya, ahorita vamos a entrar otra vez a la plataforma, a la tarea, y vamos a empezar a hacer la tarea. ¿Ok? Vaya, ¿todos están acá? ¿Sí? Vaya, son y any. ¿Qué dijimos que significaba son? Algunos. O algo, ¿ok? Depende. Si es contable, algunos. Si es no contable, algo, ¿ok? ¿Y qué significaba any? Ninguno o es lo mismo, pero pregunta o negativo. De forma negativa, muy bien, excelente. Vaya, ahora vamos. Dice, the store doesn't have any potato salad. En la tienda no tienen ninguna ensalada de patatas. Óigase bien, es negativa. No tiene ninguna ensalada de patatas. Entonces, quiere decir, ensalada de patatas no es, es contable, ¿verdad? Pero se está en forma negativa. Ahora vamos a ver. Well, we have a lot of potatoes. Let's make a qué? A some. Let's make some. Okay, vamos a some. Hacer algunas patatas, como aquí es en plural, ¿verdad? Y se puede contar una patata, dos patatas, tres patatas, etcétera. Sí, sí se puede contar. Entonces, let's make some, ¿ok? Do you have mayonnaise? ¿Es contable o no contable? No contable. Ajá, porque la mayonesa, ¿verdad? De la mayonesa usted puede agarrar un poco de mayonesa. Entonces, quiere decir que es no contable. El bote de mayonesa, sí. Pero la mayonesa en general, no. Entonces, voy a decir, ok, do you have what? Acuérdense que el any lo ocupamos en pregunta. Entonces, es la mejor opción. Do we have any mayonnaise? ¿Tenemos alguna mayonesa o algo de mayonesa? Ok, perfect. Yes. No, yes. We need to buy what? We need to buy some. Necesitamos comprar algo de mayonesa, ¿ok? Algo. Acuérdense que el son puede significar algunos o puede significar algo, dependiendo. Porque si es no contable, significa algo. Pero si es contable, significa algunos. En este caso, es algo. Algo de mayonesa. Algo de mayonesa. ¿Ok? We need onions. ¿Qué son onions? Cebollas. Y miren, acá tenemos una S, significa que es contable, ¿verdad? Y son varias. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿Anys o some? Some. Muy bien. We need to buy some onions. Necesitamos comprar algunas también. Algunas cebollas también. En ese caso, sí significa algunas. Aquí significa algo, ¿ok? Ahora bien, vamos. Oh, I don't want onions. Miren, es contable, pero es forma negativa. ¿Cuál es la mejor opción? Any. Muy bien. Oh, I don't want any onions. No quiero ninguna cebolla. Las odio, ¿verdad? No me gustan. Okay? I hate significa las odio o no me gusta. Then let's get, vaya, bajémosle el micrófono, chicos, si hay mucha interrupción, please. Let's get celery. Get celery. Any or some? Some. Okay, some celery. Celery es el cilantro, ¿verdad? Celery. Okay. Algo de cilantro, okay, porque no puedes decir un cilantro, dos cilantros. Es un countable nouns. Entonces, yo voy a conseguir un poco. No uno, dos, tres, ¿verdad? Entonces, en este caso, significa un poco. ¿Okay? No, I don't want. Negativo.
Any. Any, muy bien. Any. I don't want any celery in my potato salad. No, no quiero nada de cilantro en mi ensalada de patatas, por favor. But let's put apples. Miren, contables. Which some, is the best? Some apples in it. Pero yo quiero ponerle algunas manzanas en ella o algo de manzana, de algunas manzanas en ella. Ok, perfecto. Vamos a enviar. Ok, miren. Y tenemos una puntuación perfecta. De esa manera es como ustedes van a manejar el son y el en. ¿Okay? Depende del contexto o depende del nombre, si es contable o no contable, así, así usted lo va a deducir. El significado de son y en. Algo o algunos. ¿Okay? Acuérdense que con esto puedes jugar contables y no contables. Pero depende de lo que esté diciendo, así significa. ¿Okay? So, let's do the next one. Vamos a hacer la siguiente, chicos. Vamos. Okay, what do you have for breakfast? Este es otro video, chicos. Vamos a ver, esto es hablando acerca de del desayuno. Es una conversation, right? Let's talk about that. Vamos a ver. Voy a compartir el sonido para que lo podamos observar. Acuérdense que es video. Tarea, video, tarea, video, tarea, ¿ok? Son algunos, varios temitas, entonces vamos a hacerlo. Así, ¿verdad? No se escucha, teacher. No se escucha. Ok, perfecto. In the US, ¿ahora? Japan, and Mexico, okay. For breakfast. What do you have for breakfast? Okay. The U.S. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico. Eggs. Beans. Tortillas. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Vaya, vamos a detenernos aquí. Quiero ver acerca del vocabulario. ¿Qué es? Decía que significaba bacon. Tocino. Tocino, muy bien. ¿Y qué significaba tortillas? ¿Ah? ¿Qué significaba tortillas? Tortilla. Tortilla, ¿verdad? Solamente cambia la pronunciación. ¿Y qué significaba este sweet bread? Pan dulce. Pan dulce. Pan dulce, muy bien. Estaba, ¿qué más había ahí en ese vocabulario? A ver, dígame. ¿De la mano ahí? Jugo de naranja. Ajá. Orange juice. Orange. ¿Qué más? Orange juice. Ajá. ¿Qué más? What else? Jam. Coffee. Coffee. Jam. Ajá. Jam. ¿Qué era jam? Jamón. Jam. Pan con mantequilla. Jamón. Jam es como jalea, ¿verdad? Jam. Ah, jalea. Okay, podría jalea. Ser mermelada también, ¿verdad? El ja, ¿cómo se dice? Espérate. ¿Cómo se dice? Déjame recordarme, quiero ver. Pan dulce, había que más. Jam, jam es jalea, ¿ok? También teníamos. No, bueno. ¿Qué más? Eggs, para que tenía, ¿verdad? Frijoles, ajá. ¿Qué más? Rice. Soap. Soap, ajá, sopa, soap. Muy bien. Rice, also, right? Bye. What else? ¿Uno más? Fish. Fish, ok, fish. Bye. Muy bien, bye. Entonces, eso es el vocabulario que tenemos este día. También té verde, ¿verdad? Green tea. ¿Cómo se dice té verde? Green tea. Green tea. Ok, green tea. Ok, perfecto, bye. Ahora vamos a ver la conversación. Después de la conversación vamos a pasar a lo siguiente, ¿ok? Fish for breakfast?
Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Now it's your turn to practice this conversation along with the vocabulary. You may watch this video as many times as necessary. I would also like for you to answer the following question in our discussion forums. What do you have for breakfast? Okay. Vaya, ¿qué es lo que comían en Japón? De desayuno, ¿qué era lo interesante que había ahí? Soup and fish. Ajá, fish and soup, ajá. ¿Y qué más tienden ellos a comer? Ensalada. Ajá, pero ¿y de bebida? ¿Qué es lo que toman ellos? Té verde. Ajá, té verde, green tea, exacto. Green tea. Vale, ahora vamos con lo que es la tarea, hoy sí. Vamos a lo siguiente. Permítame, voy a compartir porque se me... No, es other video. Other video, es otro video. No, o sí, sí. Ay, no, ni tanto video. No. Adverb of frequency. Vaya, lo vamos a tocar así porque más o menos ya se lo saben. Los adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia son todos aquellos que nos dice que tan seguido nosotros hacemos una actividad. Por ejemplo, tenemos usually, always, we have seldom, we have often, we have never, and also we have normally, and so on, right? ¿Ya conocían esos adverbios de frecuencia, chicos? O sometimes, always, usually, often, sometimes, hardly ever es como raramente, ¿verdad? Never, nunca. Sometimes, a veces. Often, de vez en cuando, ¿verdad? Usualmente y siempre, ¿ok? Eso ya lo habían visto. No. Ah, ok, entonces no, entonces sí tengo que darle. I'm sorry, pero tengo que darle la clase. Vamos a seguir entonces. Voy a abrir el OneNote otra vez y voy a ver lo que es la parte de los adverbios de frecuencia. Vamos a ver. Adverb, where is adverb? Adverb, guys, ¿dónde estás? Adverbios, no, está en el modo roto. Adverbios, ok, perfect. Vamos a ver, let's see. Acá está. Voy a compartir otra vez, niños, y vamos a ver. Ok, vaya, miren, son muchos temas en un ratito, pero vamos a intentar hacer. Ok, ese es el porcentaje de que tan seguido usted hace algo. Tenemos always, que siempre, es siempre, ¿verdad? El 100%. Que alguna actividad que usted hace siempre, por ejemplo, ir al trabajo. ¿Qué hora se va al trabajo? Todos los días va a trabajar. Entonces usted puede decir, I always go to work. Okay, yo siempre voy a trabajar. Okay, I always go to work. Yo siempre voy a trabajar. Usually tiene un 90%, okay, que va, pero hay veces que no, ¿verdad? Pero poco. Por ejemplo, I usually go out after work. Yo a veces salgo con mis amigos después del trabajo. A veces, ¿verdad? Porque la mayoría de veces usted va hacia su casa, ¿verdad? No se queda con sus amigos. Pero hay veces que sí. Entonces tenemos un 90%. También tenemos generally, que es generalmente, que equivale a un 80%. Usted puede decir, I generally go to the park on weekends, ¿verdad? Yo generalmente voy al parque los fines de semana, ¿okay? Que es algo que no lo hace siempre, pero sí tiene mucho porcentaje. Algo se vive.
También tenemos often, de vez en cuando. Yo a veces, pero a veces en cuando voy al parque con mis amigos, que es menos. Y también tenemos sometimes, que equivale al 50%. I sometimes go to the supermarket after work. ¿Okay? Que equivale a un 50%. Yo a veces voy al supermercado después del trabajo. Maybe you are going to go out in the afternoon and you go out and you go to the supermarket, right? Or maybe you have occasionally, that is a 30% that you maybe do something, right? Or 50% you seldom. Seldom es como que ahí más raramente, ¿verdad? Más, menos seguido que ocasionalmente. Rarely es como que más. Y finalmente tenemos never, que algo que usted nunca hace. ¿Ok? Por ejemplo, si lo vamos a combinar con la comida, ¿qué es lo que usted come para el desayuno? What do you eat in your breakfast? I eat beans, eggs, cream, crema, ¿verdad? Crema, cheese, queso, bread, pan. ¿Cómo se diría? Plátanos, it's like bananas, fried bananas. Bananas fritas, ¿cómo queda banana frita? Allá le dicen bananas al plátano. Bananas fritas, ¿ok? Plátano frito. Ok, fried bananas. Fries, escribe fried. Fried bananas, yeah. Entonces, eso es lo que usted generalmente come. ¿Lo come siempre o lo come a veces o lo come generally o lo come a veces o de ocasionalmente o raramente? Often, usually, often fried bananas. Ajá. Uh-huh. Entonces te voy a decir, I often, repeat, I often eat fried bananas. Okay. Yo a veces como plátanos fritos in my breakfast. Okay. Y así es la manera como usted va a utilizar los adverbios de frecuencia. ¿Qué tan seguido usted come tal cosa? ¿O qué tan seguido usted hace tal cosa? Esto se puede combinar con actividades, se puede combinar con el deseo de la comida, se puede combinar con otras cosas, ¿ok? Pero siempre el adverbio de frecuencia lo vamos a encontrar después del sujeto, ¿ok? Por ejemplo, Janet, ¿usted qué desayuna, Janet? Beans and cheese. Ok, cheese. Ok, perfecto. Vale. ¿Y qué tan seguido lo hace, Janet? Usually. Okay, I usually eat beans and cheese, ¿verdad? And bread. Y pan, yes. ¿Verdad? Sí. Yes. Okay. Perfect. And coffee. And coffee, okay. El coffee no creo que no es always. I always drink coffee in the morning, okay. Yo siempre tomo café en las mañanas, ok, creo que eso es más always que usually. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Eric, ¿qué es lo que comes en la mañana, Eric? El pan dulce con café. Ok, I always eat sweet bread and coffee. En coffee, muy bien. ¿Cómo se dice pan dulce? Sweet bread. Repeat. Sweet bread. Ok. Sweet bread. Pan dulce, ok. No sé ustedes, para mí en la tarde me gusta comer sweet bread. Ok. I like that. And also the coffee too, right? But entonces, I always eat sweet bread and coffee in the breakfast, okay, or during the breakfast, you can use that, okay? Thank you so much. Pero vamos a ver quién falta. Joanna, are you there? I usually... ¿Cómo se dice frijoles, teacher? Beans. Mm-hmm. Frijoles con
con crema y okay. plátano. I always eat beans with cream. With cream. With cream. Cream and fried bananas. Fried bananas. Okay. Do you drink coffee? Yes. Okay, perfect. And I drink coffee, okay? Thank you so much. Entonces, así lo vamos a hacer. I usually, I generally, I often, and I sometimes. Okay, Ronnie, what do you eat during the breakfast? I always drink coffee. Uh-huh. I usually eat beans with eggs and cheese. Uh-huh. I rarely eat pupusas in the breakfast. Okay, I rarely eat pupusas during the breakfast or in the breakfast time. Okay, perfect. So that's the way you are going to use the frequency, Albert. ¿Y qué son los verbos de frecuencia? Decíamos, ¿qué tan seguido hace usted algo? Okay, para eso se ocupan los verbos de frecuencia. Son las palabras que nos indican qué tan seguido nosotros hacemos algo. Así lo vamos a entender. Para que no se me vaya, porque son varios temas en una clase. Entonces, para abarcar todo eso, tengo que hacerlo así. Resumido, ¿ok? No porque les pusiera ejercicio, no te voy a decir yo no. Porque miren acá está, ok, si gustan hacemos una práctica o vamos a la tarea. Guys. Practice. Vaya, entonces practice. Si después hacen ustedes la tarea, muy bien. Vaya, voy a dejar de compartir, les voy a mandar el link. Y vamos a la práctica. Después de la práctica, pues, el tiempo se acabó y vamos a tomar la lista. Oigan. Ok. Ok, vaya, vamos a ver. Déjenme ver este. Vamos a hacer uno más fácil para empezar. Ok, vaya, let's see. Me quiero abrir el WhatsApp. Miren, no me abre el WhatsApp. Ok, ahorita. Vale, pues, vamos a ver. Oh, sí. Vale. Ahí está el link. Entremos, please, y les voy a mostrar qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver, let's see. Vaya, miren, acá tenemos esta parte, ¿verdad? Donde nosotros vamos a hacer. Aquí siempre les dan pistas. Esos son los adverbios de frecuencia que vamos a utilizar en el ejercicio. Cada uno está identificado por su color. El always es verde, el usually es amarillo, el often es naranja, el sometimes es color salmón. Y el never, pues, está en rojo. Así, miren. Les da como ejemplo esto. Esto no me lo van a trabajar porque eso es solamente una referencia que ustedes tienen para el ejercicio. Pero aquí sí. Aquí me les dan el color de referencia, el cual usted va a elegir acá. ¿Qué significaba el amarillo, dijimos? El anaranjado, perdón. Que equivale al 75%. Sometimes. Significa often, ¿ok? So you are going to choose often. I often play the guitar at home. Yo a veces toco la guitarra en la casa. A veces allá, pero raramente. Algunas veces, algunas, no todas. Also we have red color, ¿ok? What does it mean red color? So? Never. Okay. She never watches TV before sleeping. Okay. Ella nunca ve televisión antes de ir a dormir. Y así sucesivamente usted va a ir eligiendo hasta llegar a la última. Luego tenemos la sopa de letras, ¿verdad? Donde usted me va a encontrar los adverbios de frecuencia. Okay. Ahí le va a ir dando clic, clic, clic a la palabrita y le va a ir apareciendo. Okay. Go ahead. Okay. Sí.
Thank you.
Let me know when you finish, guys. Las palabras pueden estar al revés, niño. Pueden estar verticales, pueden estar horizontales, de todas formas, ¿ok? En la sopa de letras, ¿ok? Okay, let's do it, guys. We are on time. Estamos sobre tiempo, chicos. Vamos a resolver, okay? So, ¿quién me dice la número 3 de la primera parte, chicos? Okay, vamos a ver quién lo mandó ya. Okay, José, sorry. Okay, 9 out of 10. Excellent. Good. Okay, perfect. So, la número 3 es verde, ¿verdad? Que significa always. La número 4 es amarillo. ¿Qué significaba el amarillo? Usually. So, you usually read books on holiday. And the last one is color salmón, ¿verdad? En este caso es sometimes, ¿ok? Sometimes, he sometimes rides his bike. At the weekend, right? So let's continue with la sopa de letras. Y aquí abajo hay más. Bueno, entonces acá tenemos never. Vamos a ir sombreando. Never. Tenemos sometimes. ¿Verdad? Sometimes. También tenemos often. Often. Tenemos también usually, la tenemos al revés. Usually. Tenemos always. Por acá está always. Miren. Always. ¿Cuál otro tenemos acá, chicos? ¿Solo esos? 1, 2, 3, 4, 5. Solo son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pues sí. Esos son todos. Vaya. Acá teníamos que reordenar, chicos, las oraciones. Y acá teníamos que escribir la oración según la imagen que teníamos acá y el adverbio de frecuencia. El que no lo terminó, me lo pueden mandar después. Háganlo despacio. Porque no es que ustedes no sepan, sino que es porque a veces, vaya, ahorita no tenemos mucho tiempo. Lo pueden mandar en el transcurso del día, ¿ok? Porque ya estamos sobre tiempo. Voy a pasar la lista. Oiga. Me lo mandan y me lo mandan con su nombrecito, porfa, para saber quién lo ha hecho. Listo. Vaya, voy a pasar otra vez la lista, chicos, porque ya estamos tarde. Ok, vaya, tenemos. Lo voy a hacer así. Alfredo Mejía Rivera. No. Vamos con Briseida Irina Ramírez Tino. Carlos Ernesto Mengíbar.
Carlos Ernesto Rosales Hernández. David Arnoldo Sarabia Celaya. David Eliezer Beltrán Amaya. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Eric Ernesto Figueroa Rivera. Present, teacher. Thank you, Eric. Muy bien. Germán Armando Escobar Ramírez. Gilmar Iván Mancía Jordán. Herbert Aristides Aguillón. Joana Noemí Jiménez Arevalo. Present. Thank you, Joana. José Cruz Leiva Jaimes. José Edgardo Miranda Castellón. José Erlindo López Orantes. Vamos a ver. José Ernesto Choto López. José Saúl Osorio López. Present. Thank you. José Ricardo Álvarez Salmerón. Julio Edgar Hernández Valencia. Kevin Ulises Hernández Hernández. Mirna Yesenia Córdoba de Roa. Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Roberto Carlos Alfaro Durán. Ronnie William Peraza Portillo. Present. Okay, thank you. Steven Emanuel Muñoz Campos. Y Janet Estefanía Iraeta Rosa. Present, teacher. Ok, bien, bien poquitos, o sea, a saber qué les pasó a todos los chicos. Quizás tuvieron que trabajar o les cambiaron el horario, no sé. Maybe, right? Hoy venimos desvelados. Estamos de desvelos, teacher. Ah, por eso. Trabajaron de noche. Yes. Sí. Tienen razón, entonces. Entonces, vaya, si gustan pueden ver después el video más despacito, porque ahorita ya con sueño es mentira que vamos a poner bastante atención en eso. Yo les entiendo porque ya pasó eso también. Entonces, por cualquier preguntita, pues, me la hacen saber, ¿verdad? Mándenme la tarea después, ya luego. Cuando usted ya esté descansado o descansada, y tenga un tiempito. Oiga. Vaya, entonces, chicos, los dejo hasta aquí para que vayan a descansar un ratito. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, a la misma hora y por el mismo canal, ¿ok? Gracias. Good afternoon, everybody, and take care. Have a nice rest of the day. Bye-bye. Bye. Thank you so much for being here, guys. Gracias por estar aquí, niños. Bueno.